de nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? En el Somos Oriente de hoy, el 519, vamos a compartir lo que dejó el festejo por el cumpleaños 46 de los Bomberos Voluntarios de Oriente, asociado esta vez al Día de la Niñez. Además, adelantaremos cómo va a ser una nueva edición de la Fiesta de la Antorcha Estudiantil. Y, como yapa, vamos a mostrar parte de una muy buena presentación de un grupo local que la rompió en Tres Arroyos. En la sesión ordinaria del día 12 de junio del corriente, se aprobó la ordenanza número 4537/24, creando el Banco Municipal de Leña. Según reza la ordenanza, que la creación de un Banco Municipal de Leña facilitará una mayor y mejor organización en la distribución de dicho insumo, que el contexto socioeconómico actual exige que se arbitren medios que faciliten superar la difícil situación por las que atraviesen nuestros vecinos y vecinas. ...5 y 6 de octubre... ...34ª fiesta tradicionalista... ...del Fortín Gaucho de Oriente... ...el sábado 5 en el Oriente Fútbol Club... ...a partir de las 20:30 horas... ...cantarán cantores locales y de la zona... ...como también se presentará... ...Fabián, su grupo y la voz de Silvina... ...DJ Maxi, musicalización, balestra sonido... ...el domingo 6 de octubre... ...en el campo de doma de la institución... ...a partir de las 9 horas... ...pialada de terneros... ...80% de lo recaudado en premios... ...12 horas almuerzo y venta de carne asada, 14 horas, apertura del campo de jineteada, gran jineteada con clasificatoria para Jesús María 2025, 15 caballos en grupa, 15 caballos en basto y 15 caballos en crina, apadrinadores Pancho Leos, Diego Escobar, Augusto Pincheira y Diego Ballester, tropillas invitadas, la yunta de Roberto Leos, los baguales de Juan Gripo, los tigres de los médanos de la familia Santa Cruz y los alcaldes de los hermanos Santana. Iniciamos el Somos Oriente de hoy, nuevamente disfrutando de lo que fue el festejo de cumpleaños de bomberos, esta vez el número 46, que se asoció al festejo del Día de la Niñez y que tuvo como punto central, como punto diferente, que esta vez el evento se realizó en el remodelado Prado Español. El prado que fue donado a los bomberos hace 3 años se ordenó, se limpió y se preparó de la mejor manera para disfrutar de un festejo diferente que ya comenzamos a ver. Thank you.
25 de agosto, un día hermoso, un día soleado y un día muy lindo por lo que estamos viviendo acá en el Prado Español. Felicitaciones a los dos, a Yanni y a Miguel por el esfuerzo diario, por todo el trabajo que vienen haciendo y por esta fiesta que recién empieza, que seguramente va a ser muy linda. Buenas tardes para todos. La verdad que sí, un día soñado nos tocó. Es el primer evento que hacemos acá en el Prado, que nos fue donado por la cooperativa de transporte ya hace un par de años atrás. Creo que dos, aproximadamente, y bueno, lo hemos tratado de limpiar, acomodar de a poquito, y bueno, este año nos animamos a que la gente vuelva a entrar acá después de tanto tiempo, así que estamos, bueno, muy contentos por eso. Bueno, primero, buenas tardes, gracias Patricio. Mira, esto lo hemos charlado con Jan y parte de comisión, que queríamos hacer algo para el pueblo, sin sacar ningún beneficio, solamente para recibirlos y que ellos se sientan atendidos por nosotros, que nosotros en el año siempre estamos con una rifa, no sé, con pollo, siempre estamos como molestando. No lo estamos molestando, pero siempre pedimos una colaboración. Así que la idea era esa, de darle algo, un poquito de ese granito de arena que nos dan, para que ellos disfruten de este lugar y bueno, trae pelotero para los chicos, para que jueguen, darle chocolatada, bueno, tortas también, caramelo. Van a salir a una vueltita en la automa también, así que es todo para ellos, para el pueblo completo. ¿Cómo el año pasado que se hizo también? El año pasado se hizo en la placita, claro, y este año, bueno, decidimos, ya que teníamos este lugar tan lindo y está cuidadito, que lo mantenemos, hacerlo acá, a ver qué pasaba y si la gente de Oriente por ahí aceptaba y venía. Así que hemos tenido buena aceptación, así que están llegando porque arrancamos la una y algo y bueno. Nos tocó un día hermoso, soñado, no podemos pedir más que esto. Bueno, realmente año a año siempre logran algo. Bueno, esto, si bien fue una donación, seguramente llegó mucho trabajo volver a ponerlo para que se vea, para que esté, que tenga seguridad, para que todos lo puedan utilizar y además seguramente tal vez estén pensando en algún otro proyecto aquí, no sé. Pero también hay proyectos en el cuartel. Bueno, contanos un poquito, Yanni. Respecto al Prado, sí, se trabajó muchísimo. El primer año los chicos hicieron todo el trabajo de poda de los árboles porque estaban muy grandes los eucaliptos, bueno, y había que hacerlo por seguridad más que nada. Y gracias a Dios hoy podemos ver que está todo brotado otra vez, así que está hermoso. También al estar más bajo permite que entre más sol, así que eso está muy bueno como para un reparito. Día como hoy. Hay mucho reparo, así que bueno, y de a poquito le vamos haciendo cosas. Pero bueno, las ideas y proyectos para este lugar son muchísimos, lo que pasa que todo es a base de dinero, entonces, bueno, primero procuramos tener todos los objetivos que tenemos pendientes en el cuartel para después seguir acá adelante. Este año, con el subsidio que recibimos, lo invertimos en la calefacción central para el cuartel, ¿sí? Para la parte del galpón. Básicamente, porque realmente en invierno es imposible estar ahí adentro, hace más frío dentro del galpón que afuera. Así que bueno, decidimos como objetivo ese. Y accidentes, cosas, viste que los chicos tienen que estar a la noche ahí de guardia, trabajando, se complica. Así que también cuando hacemos un evento o eso, a veces programamos cosas y no se pueden hacer por el frío que hace. Así que bueno, va a ser un buen objetivo que hemos cumplido para el cuartel. 100 compramos lo que es la central sería, y bueno, y ahora los chicos van a empezar a trabajar en lo que es la colocación. Sí. Después seguiremos, la idea es poder hacer el piso más adelante, pero bueno, todo es siempre hablando de mucho dinero y así que bueno, pasito a pasito. Hoy es la calefacción, mañana veremos por cuál seguimos de todo lo que queremos hacer. Los autobombas seguimos con las mismas unidades, estamos esperando la llegada de un camión que compramos ya hace bastante tiempo, que tuvo algunas complicaciones y demoras, no por parte de la institución, sino por parte del vendedor.
Pero bueno, estamos a la espera de que llegue, que esperemos sea pronto. Así que, pero después seguimos contamos con las mismas unidades que el año pasado. Sí, lo que compramos es un Renault 210, que es 4x4, y eso lo usamos nosotros para cuando vamos a los médanos, que son muy ágiles para andar en la parte de médano, y tiene 4.000 litros de agua, así que no sirve mucho para andar y trabajar ahí. Así bueno, estamos a la espera y calculo que va a estar en cualquier momento. Cuando sepamos que llega el camión, enseguida te vamos a avisar para que nos firme, y seguramente vamos a hacer algo acá también cuando llegue el camión. Las capacitaciones se siguen haciendo, tengo bomberos que están haciendo cuarta categoría, hay gente que está haciendo tercera categoría también, ya para el año que viene ya se hace segunda categoría, ya a partir de segunda categoría ya somos oficiales, así que eso hace mucho tiempo que en este cuartel no había, y porque los estudios no se estaban dando o no se hacían. Pero nosotros, que nos estamos casi por ir, que nos falta poco, lo estamos haciendo y estamos tratando de terminar. Más que nada para que los que están atrás nuestro lo sigan haciendo y sigan formando el escalafón como tiene que ser, con estudio. Y eso hoy en día la Federación es lo que más nos pide, que estudiemos, que seamos, casi que tengamos un doctorado en todo, porque somos profesionales y tenemos que estar en atento todo, en altura todo. Así que bueno, es lo principal. La rifa ya fue sorteada en el mes de julio. Este año lo que vamos a hacer ahora, el domingo 8 de septiembre, vamos a hacer pollos a la parrilla, como lo hemos hecho todos los años. Así que bueno, los que gusten comprarlos se pueden contactar con cualquier miembro de la comisión. Y después en noviembre el último evento que tenemos es el bingo, como todos los años. Así que bueno, ya nos estamos acercando a terminar, digamos, este año. Y de mi parte agradecer muchísimo a toda la gente que colabora, nos ayuda. Hoy hubo un montón de gente que donó leche, chocolate, azúcar, tortas, caramelos, bueno, todo desinteresadamente. Así que nada, agradecidos por eso y esperamos que disfruten de este día que planeamos para que, bueno, para que Oriente pueda compartir una tarde linda. Yanni dijo casi todo, pero yo tengo que también agradecer a Yanni por el compromiso que tiene por esta institución, que está al frente de todo y siempre por ahí la estamos llamando, la estamos molestando fuera de horario, y bueno, ella siempre está presente, así que bueno, eso es para nosotros un orgullo, que nos atienda y que lleve a la institución adentro. Y después a toda la comisión también, que también nos apoyan, son los auxiliares que tenemos, que son casi bomberos como nosotros, porque están desinteresadamente trabajando arduamente acá en el cuartel. Y como hoy vinieron un montón a trabajar y todos colaboran. Y bueno, eso es muy bueno para la institución, que haya un buen grupo. Y aparte también agradecer al cuerpo activo, que también están siempre presentes. La verdad que hay un grupo hermoso y lo que siempre decimos, una familia bomberil. Así que bueno, agradecer a todos y bueno, a la gente del pueblo también, agradecerlo a todos por el apoyo que nos brindan y que siempre nosotros estamos con ellos, así que en lo que necesiten los bomberos están, es solamente llamar y nosotros estaremos ahí. Gracias. Tras las primeras imágenes, luego de la entrevista a Miguel Ángel Álvarez, jefe del cuartel de bomberos, a Yanina Enchausti, presidenta de la cooperadora, ahora nos vamos a la pausa y luego de la misma volvemos con más del festejo por el aniversario 46 de bomberos, por más del festejo del Día de la Niñez, proyectado y realizado esta vez por los servidores públicos. Buen Apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen Apetito, productos elaborados, embutidos y mucho más para un buen comer. Adherido al descuento del 35% con pago por cuenta DNI sábados y domingo, además de otras formas de pago. Abastecido por Hacienda Local. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22. Teléfono 2983-590835.
Atención pescadores, octavo concurso a la corvina de mayor peso del Oriente Fútbol Club. ¿Cuándo? El 27 de octubre de 10 a 16 horas. ¿Dónde? Obviamente, en el Balneario Marisol. Más de 18 millones en premios, 8 millones y trofeo para el ganador, 2.500.000 pesos para el segundo premio y 1.200.000 para el tercer premio. Primer premio para la pieza de mayor peso, 1.000.000 pesos. Segundo, 500.000 y tercero, 200.000. Premios también para damas, cadetes y socios. Valor de la inscripción, generales, 50.000 pesos. Socios, cadetes y damas, 45.000 pesos. Inscripciones anticipadas hasta el 21 de octubre inclusive. Tres sorteos de 300.000 pesos cada uno. Seguimos mostrando imágenes del festejo del cumpleaños 46 de Bomberos. Vamos a escuchar el feliz cumpleaños, la bendición del Padre Antonio y también, por supuesto, a disfrutar de un paseo en autobombas. ¿Pasando bien? ¿Les gusta esto? ¿Quieren más? ¿Y van a cantar el feliz cumpleaños? ¿Lo cantamos todos juntos entonces? Con las palmitas arriba, ¿eh? Son 46 añitos, che. Aplaudir un poquito más fuerte. No se escucha.
Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. La bendición para todos ustedes también, para todas las cosas que hay, para toda la gente que va a venir acá a disfrutar de este lugar tan lindo y que es una gran alegría tenerlo, ¿no? Quiero felicitar al presidente de los bomberos, a Miguel, por este evento que está realizando, a toda la comisión y en este año de la inauguración del cuartel de bomberos, hacemos entonces la bendición, ¿eh? Los invito a todos donde están a hacer una oración para que Jesucristo del cielo los acompañe y los proteja siempre y cuide de los niños, de los jóvenes, de las familias que nos acompañan y que seguirán viniendo a los eventos propicios a este lugar. Comenzamos, ¿eh? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Bendice, Señor, a los bomberos voluntarios de acá de Oriente, al cuartel, a todas sus herramientas y vehículos de trabajo. Bendice a toda esta gente que nos acompaña en este predio que está a cargo de los bomberos voluntarios de nuestra localidad. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los padres. Bendice a los abuelos, las abuelas. Bendice también estos juegos así preparados para los niños y que el Señor les conceda una tarde hermosa así, y llena de paz y de felicidad. Y que el Señor bendiga a toda nuestra comunidad y nos estimule para trabajar en el bien de nuestras familias, especialmente de aquellas que por ahí tienen menos recursos para acercarse hacia nosotros. El Señor nos dé esta fuerza y este corazón grande y nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Virgen, Señora nuestra, patrona del pueblo argentino, Nuestra Señora de Luján, San José, Santa Teresita, nuestra patrona, ángeles custodios de los niños, de todos nosotros, y santos de Dios, intercedan por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz recreación y disfruten de la tarde. Estamos protegidos y acompañados por Jesús. Gracias por invitarme, Miguel, a esta bendición. Un aplauso grande.
esta forma mostramos imágenes del festejo del cumpleaños 46 de Bomberos Voluntarios, una de nuestras instituciones modelo. Y bueno, ahora nos vamos a la pausa y vamos a conocer cómo se va a desarrollar la fiesta de la Antorcha Estudiantil 2024. Guía rápida para cargar tus facturas a la página de Altiza. Para registrarse van a tener que venir aquí abajo, poner clic en registrar y hacer paso a paso. Van a cargar su nombre, su correo electrónico, una contraseña, van a repetir la contraseña y van a poner registrarse. Les va a llegar un mail al correo para confirmar. Bueno, en la columna izquierda van a poner mis suministros, van a hacer clic en nuevo suministro y ahí van a poner su número de socio o los socios que ustedes quieran cargar, el código de suministro que van a decir de dónde sacamos ese número. Bueno, ese número se lo vamos a pasar nosotros en el reporte de deuda. Nos piden el reporte y abajo de cada factura van a ver el número de suministro. Cargan el número de suministro, eligen el servicio del cual están pagando y hacen clic en buscar. Ahí les va a salir el suministro cargado, ponen adherir y ahí ya adherieron el primero. Ahí tienen para elegir si quieren imprimir o descargar. Y si van a facturas y pagos, ahí van a poder ver todos los suministros que carguen. Nuevo suministro para uno nuevo y ahí termina nuestro tip. Espero que les haya servido. Buen Apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen Apetito, productos elaborados, embutidos y mucho más para un buen comer. Adherido al descuento del 35% con pago por cuenta DNI sábados y domingo, además de otras formas de pago. Abastecido por Hacienda Local. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22. Teléfono 2983-590835. Nuevo bloque del Somos Oriente de hoy, el Somos Oriente 519. Nos trasladamos ahora al predio del Parque Centenario, donde nos recibieron Carolina Chena y Miguel Orellano, integrantes del Centro de Exalumnos, asociación que organiza un festejo diferente para los estudiantes de nuestro pueblo, como es la Fiesta de la Antorcha Estudiantil. ¿Cuándo es? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué diferencia tiene con otras ediciones? Nos cuentan a partir de este momento. Bueno, estamos a solamente unas semanas de una fiesta que ya se está palpitando acá en este predio tan lindo. Hablamos con dos de los referentes del Centro de Exalumnos, la Fiesta de la Antorcha Estudiantil, una nueva edición. Ahora me van a decir qué número de edición es, pero bueno, me imagino que trabajando mucho. Miguel, Caro, cuéntenos un poquito cómo viene la organización y qué es lo que ya está planteado. ¿Cómo anda, Miguel? Estamos trabajando ya, bueno, desde comienzo de año, otra vez organizando la fiesta, con detalles, con algunas cosas que
todavía faltan cerrar, pero bueno, ya tenemos declarada de interés municipal y bueno, este año también nos llegó la declaración de interés legislativo, que viene a nivel provincial, sí, es como el primer paso para poder llegar a lograr el interés provincial. Y bueno, y trabajando con esto que nos encanta tanto y que se pueda hacer día todos los años. Y bueno, y concretando espectáculos, pudiendo mostrar también lo que tenemos en nuestra localidad, como todos los años, las actividades que se hacen, las instituciones, los grupos de danzas que también van a participar. Y bueno, y como decíamos hoy, algunos detalles que todavía faltan. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias siempre, Pato, por tenernos en cuenta y ayudarnos a difundir lo que es la fiesta. Es una de las fiestas más importantes que tiene el pueblo porque es realmente una fiesta familiar. Venimos preparándonos, trabajando desde principio de año, haciendo de todo tipo de actividades, participando, no sé, nos tocó estar en la fiesta del río, como para sumar algún pesito para el evento, haciendo venta de diferentes cosas, en los karting, bueno, todo con la finalidad de que el 21 y el 22 de septiembre tengamos una jornada exitosa, siempre apuntando a que la comunidad nos acompañe y disfrute con nosotros, porque nosotros trabajamos para eso, para que las instituciones locales y para que los chicos, sobre todo de Oriente, tengan un evento tan particular y tan poco visto en la región. Y bueno, estamos en eso, viendo a ver cómo nos acompaña el clima, que es lo que siempre nos da más miedo, más allá de la economía y todo, el tiempo, después de tanto trabajo, es lo que más por ahí miedito nos da. También las instituciones van a estar representadas en los juegos del CEF, pero también colaborando en el patio de comida, ¿no? Sí, van a estar participando del patio de comidas, que es algo realmente que más allá de que sabemos que es un sacrificio, sobre todo como está la cuestión económica hoy, que es el agradecimiento más grande que tenemos, el apoyo y que tratan de estar, porque es poner una apuesta, es apostar a invertir para tratar de dejarse un pesito también y que quede acá en la localidad. Pero bueno, el volver a sumar, no sé, como nombrabas al CEF en los juegos, que era algo tan significativo cuando se hacían en el cruce de las avenidas, el volver a insistir por ahí un poco en que vuelvan a participar del desfile de instituciones, desde una manera, no tal vez de la carroza, porque eso a veces entre la poca gente que cada institución hoy cuenta, que eso también es un tema complejo, el poder mostrar a quienes vienen de afuera la cantidad de instituciones que hay en el año trabajando y que hacen que el pueblo tenga una actividad constante, porque es chiquito, pero siempre hay algo para hacer o siempre hay un evento para participar, y eso tiene que ver con esto, con la cantidad de gente y de instituciones que lo conforman. Así que bueno, estamos en preparativos, contentos, seguimos con la venta de la rifa, que se sortea el 7 de septiembre, tiene un valor de 10.000 pesos, realmente... Sabemos que es una suma importante, pero tampoco tanto. Es algo que tal vez con un esfuerzo a nosotros es una colaboración impresionante. Para todo esto, ¿no? Todo lo que se ve esos dos días plasmado acá en el predio. Estamos agradecidos porque hemos tenido respuesta de todas las gestiones que hemos realizado con distintos partidos políticos, con el municipio, con las instituciones. Todas las gestiones que se han realizado en el grupo han dado frutos. Y eso también está bueno, porque cuando uno trabaja y se esmera y le pone tiempo y ganas, y ver que del otro lado recibe una respuesta, un apoyo, a uno lo empuja a querer seguir por más y a que siga la fiesta creciendo. Por ahí Migue, que ha estado más en contacto y se ha encargado un poco más, o somos un grupo, hoy estamos nosotros dos, somos aproximadamente 10 personas, un poquito más a veces, pero la verdad hemos también logrado eso, conformar un grupo un poco más sólido para trabajar. Igual siempre esperamos gente. Estamos contentos porque hemos logrado, sí, como dice Caro, tener un grupo bien conformado, como todo, ¿no es cierto? Para ponerse de acuerdo, a veces hay discusiones, pero bueno, es un grupo que la verdad que le pone mucha garra a esto, que año a año se va sumando y que a veces contagia
y permite que nosotros también le pongamos más ganas, ¿no es cierto? Porque, bueno, la idea es esa, ir sumando todos los años. Y, bueno, agradecer mucho siempre al pueblo porque es uno de los que más apoya, o sea, con persona que vos vayas a solicitar algo que necesites para la fiesta, hemos tenido siempre una buena respuesta, así que eso nos da ganas para seguir adelante. En este momento estamos también con la convocatoria de artesanos, que el año pasado dio muy buen resultado. Hay artesanos confirmados y, bueno, algunos que faltan todavía decidir si vienen sábado y domingo, si vienen domingo solo. Y, bueno, en base a eso le vamos a dar el formato al predio y acomodarlo de acuerdo a la cantidad que tengamos de stand y de instituciones también que se sumen. También se suma Marisol, con sus stand y bomberos. Estamos todavía reuniéndonos con ellos para ponernos de acuerdo con detalles, pero, bueno, ya más o menos la manera de trabajar ya lo han hecho otros años, así que está todo encaminado. Y, bueno, en cuanto a espectáculo, bueno, aparte de que se muestra todo lo que tenemos en el pueblo, tanto como danzas árabes, folclore, zumba, artista local también que va a venir, que va a estar Daniel Barragán. Voy a nombrar algunos de los confirmados, más o menos. Tenemos una banda de Claromecó, que se llama Dharma, que hace rock nacional. También una de Coronel Dorrego, Trizas en el Aire. Bueno, Cata también, que es cantante de Cumbia Kid, que estuvo en su momento también acá, quiere venir a compartir con nosotros, así que también va a venir a cantar. ATR Zumba de la localidad de Tres Arroyos, que bueno, la coordinadora es Gisela Vulcano, que todos los años nos apoya y que siempre viene con un grupo de chicos y de grandes. Y bueno, y ya tenemos confirmado por parte de la provincia Alta Fiesta, que es la banda que va a hacer el cierre del día domingo. Pero bueno, también tenemos algunas cositas que nos faltan terminar. Pero bueno, vamos encaminado y por ahora la fecha es 21 y 22 de septiembre, esta fiesta número 27. Bueno, y también estamos largando las publicidades que van a salir en pantalla, así que quien quiera publicitar en esta fiesta de la Antorcha, este año tendremos dos pantallas de 3x2, donde se puede publicitar a pantalla completa o en cuatro publicidades, o sea, va a ir compartida. Así que, bueno, pasamos los números de teléfono para el que quiera ir contactando para el tema de publicidad, más que nada por el diseño y por lo que se quiere poner y por el diagrama de la cantidad de publicidades. Así ya lo vamos haciendo con tiempo y bueno, la invitación está para que todos nos acompañen ese día. Decía recién sábado 21 y domingo 22 de septiembre y los horarios más o menos lo mismo de siempre. Arrancaría el sábado a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, culminando alrededor de las 10:30 de la noche, es la idea, como muy tarde, como para que el patio de comidas de las instituciones pueda tener su movimiento, que es la idea. Y el domingo ya a las 10 de la mañana va a estar sonando, va a haber música, va a haber un poco de ruido en el predio, pero bueno, con la intención de que las instituciones, quien quiera, abra su puesto de comida, comenzando con los juegos del CEF a partir de la 1:30 de la tarde ya. Así que de ahí en adelante comienza el cronograma y bueno, esperamos que vengan y nos acompañen y obviamente quien esté con ganas de sumarse, de preguntar ese día, de venir y acercarse,
está más que invitado, más allá de venir a participar al evento, a colaborar con una idea. Nosotros tratamos siempre de traer algo para innovar, a veces se puede, a veces no, y a veces también se nos agotan las posibilidades, porque también ya tenemos como un poco armado el circo, por llamarlo de alguna manera, y está bueno que alguien venga con un panorama de afuera para sumar, siempre eso, ¿no? Más que nada, eso, invitar a la gente a que se sume ese día, a venir con el mate, con la reposera, con ganas de pasarla bien, y después a compartir con nosotros lo poquito, mucho que se hace en el año, pero siempre con el fin de disfrutar de ese momento que más allá de la banda de cierre y todo, para todos los locales y para toda la gente que viene de afuera, es ese desfile hermoso, antorchas, que lo tenemos que cuidar y valorar, me parece, de una manera impresionante, porque es algo que si no está, si no lo vivís, creo que por más que lo cuentes, no, tal vez suene trillado lo que estoy diciendo, pero no lo podés demostrar de qué se trata. Así que creo que apuntamos a eso, a que los chicos sigan apostando a pasar su fiesta acá en el pueblo y a que esta fiesta crezca y sea una marquita más que tenga el distrito y sobre todo nuestra localidad que tanto queremos en la región. Y bueno, en cuanto a los chicos también, este año están con todo, preparando las carrozas para el desfile. Los chicos de sexto que van ayudándolos y van recorriendo los lugares donde la están preparando y van quedando muy linda, dicen, así que también eso es una sorpresa para nosotros ese día, porque ahí es cuando vemos cómo le hicieron y todo. Así que muy contentos y bueno, metiéndole pilas para que salga de la mejor manera posible. Felicitaciones a todos ustedes dos, que son los que ponen la cara en este caso, pero sabemos que es un equipo grande que trabaja y que hace años que en general es un grupo bastante unido, que ha llevado durante muchos años la fiesta adelante y que la sigan llevando. Y bueno, hablando de marcas, creo que también hay una sorpresa que no sé si se puede contar del todo. Ya el delegado adelantó algo la semana pasada, así que si quieren contarlo, bienvenido. Hoy lo vamos a contar porque ya lo adelantaron. Sí, se va a hacer el monumento de la antorcha en el predio, que lo vamos a inaugurar el día sábado, que era de un proyecto que había presentado una chica de acá de la localidad, Betiana Caramelli, y bueno, ya había sido aprobado años anteriores y bueno, se pudo concretar, así que si Dios quiere la vamos a tener este año como monumento acá, donde nos podemos sacar alguna fotito ahí también, para que quede para el recuerdo. Simplemente, bueno, decirle a la gente que nos quedan muy poquitas rifas, que es muy importante terminar de venderlas, que se sortee el 7, como dijo Caro, y bueno, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros o por intermedio de las redes. Y en las redes vamos a ir sacando también bien toda el detalle de la fiesta y todo el cronograma durante este tiempo que queda antes de la fecha. Y bueno, la convocatoria de artesanos, que sigue abierta también. Hasta el 10 de septiembre. Hasta el 10 de septiembre está la convocatoria de artesanos, porque ya después ahí hay que reubicar cada stand y bueno, para ver si de acuerdo a la cantidad es como van ubicados, así que bueno. El día de la fiesta hacemos un bono colaboración con un sorteo el sábado y un sorteo el domingo. Así que eso es a colaboración y lo vamos a alargar ese día. Así que el sorteo de la rifa es el 7 por Lotería de la Provincia. Cerramos la entrevista con Miguel Orellano, con Carolina Chena sobre lo que va a ser la fiesta. Pero bueno, ¿qué tal si recordamos uno de los momentos más lindos de la fiesta que marca la diferencia con otras fiestas del estudiante? Como decía Carolina Chena, como es el desfile de antorchas. De la llama, de la esperanza. Y de nuestro querido pueblo de Oriente. Este momento seguramente te va a hacer palpitar el corazón. Si sos de Oriente, mucho más. Pero aquí es cuando los de Oriente abrazamos a través
estas llamas encendidas a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando, nuestros chicos acá, el futuro de nuestra localidad, les agradece por la compañía. Les agradece por la emoción. Les agradece por acompañarnos a vivir esta fiesta que tanto sentimos. Esta fiesta que nos hace reír. Esta fiesta que nos hace llorar de emoción. Esta fiesta que tiene a los más chicos, pero también a los más grandes. Esta fiesta que nos llena el alma. Esta fiesta que quería antorcha, que quería vida, que quería esperanza, que genera ilusión, que genera una mano bien apretada, un abrazo al corazón, que genera que nuestras almas se eleven a lo más alto para gritarles a todos ustedes: somos de Oriente y lo sentimos. Somos de Oriente y queremos este corazón, el corazón que trae cada uno de los chicos, el corazón y la emoción y la templanza y la juventud, el corazón que trae las antorchas bien encendidas. El agradecimiento hacia todos y cada uno que estuvo hoy aquí y que nos bancó más allá del clima y que se dejó llevar cuando llegaron los chicos por esa emoción y que se alegró y que se puso feliz en cada uno de los momentos. Esto es lo que les queremos mostrar. Este es nuestro desfile emotivo de antorchas. ¡Somos de Oriente, carajo! ¡Somos de Oriente y vamos a hacerlo todavía! Estemos acá, estemos allá, estemos lejos, estemos cerca, estemos a 3 metros o estemos a una distancia irrecuperable. Hoy, con este momento, los queremos abrazar a todos. Gracias, gracias, gracias para ustedes y de corazón, las antorchas de la primavera oriental.
5 y 6 de octubre, 34ª fiesta tradicionalista del Fortín Gaucho de Oriente. El sábado 5, en el Oriente Fútbol Club, a partir de las 20:30 horas, cantarán cantores locales y de la zona, como también se presentará Fabián, su grupo y la voz de Silvina. DJ Maxi, musicalización, balestra sonido. El domingo 6 de octubre, en el campo de doma de la institución, a partir de las 9 horas, pialada de terneros. 80% de lo recaudado en premios. 12 horas, almuerzo y venta de carne asada. 14 horas, apertura del campo de jineteada. Gran jineteada con clasificatoria para Jesús María 2025. 15 caballos en grupa, 15 caballos en basto y 15 caballos en crina. Apadrinadores, Pancho Leos, Diego Escobar, Augusto Pincheira y Diego Ballester. Tropillas invitadas, la yunta de Roberto Leos, los baguales de Juan Gripo, los tigres de los médanos de la familia Santa Cruz y los alcaldes de los hermanos Santana. Último bloque del Somos Oriente de hoy. Ahora nos vamos al Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos, donde un grupo local, integrado por Alan Bay, Mauricio Chávez y el dorreguense Richard Lozano, la rompieron y fueron muy aplaudidos en la localidad vecina. Seguimos con, haciendo un poco de folk marisolense. Doctor of the Sea, hija del mar, trata sobre un artesano que sale de noche a buscar caracoles por caracoles o cosas que va dejando la sudestada, sale a buscar de noche todo eso que usa para las artesanías y se encuentra con una especie de espectro que viene desde el mar, una mujer de tez blanca que viene levitando, y este tema trata sobre ese encuentro, un encuentro con la muerte, podría decirse. Doctor of the Sea. Rippling.
trembling into where her feet. So reddish and pale, her eyes are pomarine. Atención pescadores, octavo concurso a la corvina de mayor peso del Oriente Fútbol Club. ¿Cuándo? El 27 de octubre de 10 a 16 horas. ¿Dónde? Obviamente, en el Balneario Marisol. Más de 18 millones en premios, 8 millones y trofeo para el ganador, 2.500.000 pesos para el segundo premio y 1.200.000 para el tercer premio. Primer premio para la pieza de mayor peso, 1 millón de pesos. Segundo, 500.000 y tercero, 200.000. Premios también para damas, cadetes y socios. Valor de la inscripción, generales, 50.000 pesos. Socios, cadetes y damas, 45.000 pesos. Inscripciones anticipadas hasta el 21 de octubre inclusive. Tres sorteos de 300.000 pesos cada uno. Conscientemente, ¿por qué hago este tipo de cosas? ¿Por qué escribo siempre sobre el mar? Yo siempre viví en ciudades que están cerca del mar. Está Marisol, cuando estudiaba en Mar del Plata, siempre me moví por donde estaba el mar y pocas veces veo edificios, entonces veo siempre eso. Esta canción, que es, como le decía, sobre empezar de nuevo, sobre encontrarse de uno mismo, está como disfrazada con el lenguaje del mar, las olas que el mar, cuando se lleva todo lo malo, cuando pulsa también todo lo malo. Y esto es Washed Away. Thank you.
espacio ahí. This time melodies save the day. Veíamos y escuchamos a Alan Bay Sunset Trio, una presentación muy cálida vivida el sábado pasado en el Centro Cultural de Tres Arroyos. En las próximas ediciones de Somos Oriente vamos a disfrutar más de esta presentación, pero bueno, es el momento de decir hasta luego. Terminamos este Somos Oriente, les deseamos un hermoso fin de semana y nos vemos el miércoles con Desde el Puente y el sábado próximo con otro Somos Oriente. En la sesión ordinaria del día 12 de junio del corriente, se aprobó la ordenanza número 4539-24, aceptando la donación del Centro de Acopiadores de Coronel Dorrego, consistente en un respirador para el Centro de Atención de Emergencias del Hospital Municipal, pronto a inaugurarse. Desde el Honorable Consejo Deliberante, celebramos la colaboración desinteresada de dicha entidad.